Hola, soy Stephanie Lee Rivera, nacida en diciembre del 87 en Estados Unidos. Soy la esposa de mi gran amor Harold y la madre de mi chiquita de 4 añitos, Fabiola Lee. Soy la fundadora del concepto shoppingista y su movimiento para comprar, progresar, ganar y gozar. ¿A quién no le gusta gozar? Mi inspiración para hacer este proyecto pues nació de mis vivencias personales en la lucha por superarme y progresar. Desde pequeña me crié mudándome entre la casa de mi mamá, a la de mi abuela y mis tías, hasta que ya a los 10 años llegué y me quedé fija en Puerto Rico. Mi familia siempre fue de escasos recursos económicos. Yo crecí vistiendo y calzando de segunda mano, inventaba cosas con las piezas para maximizarlas, cambiarles el look, comía gracias a ayudas del gobierno. Vivía en casas rentadas por Programa Federal de Plan 8. En la escuela recibía becas por tener buenas notas y ser de ingresos limitados. Y a pesar de vivir, ¿verdad?, con las limitaciones, yo me crié con lo esencial. Era una niña soñadora, creativa. Me gustaba ayudar en los quehaceres del hogar, a cuidar a mis hermanos. Y sobre todo era bien determinada, como que cuando me proponía una meta, estaba ahí fija, enfocada hasta que la lograba. Siempre estaba buscando la forma de involucrarme en las actividades de la iglesia, de la escuela, incluso de los grupos de baile. No sé, me encantaba. Socializar, compartir y empoderar siempre ha sido parte de mí. Wow, a los 16 años yo diría que enfrenté una crisis que me duró aproximadamente 4 años y fue económica, emocional y hasta social. Y fue que tuve que independizarme, tuve que refugiarme en casa de familiares porque no tenía techo. Tuve que empezar a trabajar mientras cursaba mi escuela superior. Y fue bien fuerte esa etapa. Comencé a trabajar en restaurantes, en promociones. Me movía pues con estas piernas que papá Dios me dio. Así que le daba mucho uso, me mantenía en forma. Eso era lo bueno de todo. También me movía a través de transportación pública, gracias a personas de la comunidad que eran excepcionales y cada vez que me veían me daban, como nosotros decimos en Puerto Rico, me daban pon. Así fue como pude ir ahorrando poco a poco para cumplir con mi primera meta. A los 17 años, con 2 y 3 trabajos a la vez, logré ahorrar dinero para poder mudarme sola en mi primer apartamento, que era un cuartito con un baño. Pero yo me sentía tan libre de tener mi propio espacio y que lo logré con mucho esfuerzo. Por otro lado, ya a los 18 años, logré otra segunda meta de ahorro, poder comprar mi primer carro, ya que quería moverme con más facilidad y seguridad. Bueno, yo llegué al dealer de carros lista para solicitar con los $2,000 de pronto y de momento me llevé una sorpresa bien desagradable. Alguien había robado mi identidad para endeudarse con más de $20,000. Y luego que tuve los resultados de la investigación, pues lamentablemente salió a relucir que había sido mi padre con su esposa. Tuve que probarle a las casas acreditadoras que yo era yo. Pero finalmente pues pude comprar mi vehículo. A los 19 años conozco a mi amorcito. Ahí nos hicimos novios, pero luego de un año tuvimos que separarnos físicamente porque yo me vi en una calle sin salida en la cual tomé la decisión de unirme al US Army Reserve. En los 8 años que estuve en el ejército aprendí muchísimo, desde defensa personal, sobrevivencia, disciplina, trabajo en equipo, liderazgo. Moldeé también lo que era mi carácter, fortaleza mental, física, disciplina y servicio a los demás. A cambio de mi servicio, recibí herramientas y beneficios para mi progreso profesional, pero también personal, incluyendo el de los gastos y el shopping, las compras. De ahí fue que yo aprendí dónde era que daban los descuentos a los militares y sus familiares directos, dónde era que les regalaban cosas en Día del Veterano y todas esas cosas siempre se las he compartido a través de mi proyecto Shoppingista. En el 2009 me caso, de ahí puedo retomar otra vez mi carrera universitaria, lo que siempre había soñado, a estudiar gerencia de medios de comunicación y mercadeo. Realicé una investigación para mis trabajos finales del bachillerato y ahí encontré la necesidad que tenían las mujeres en encontrar plataformas que le dieran información, herramientas, estrategias para su estilo y calidad de vida. Saludos, yo soy Stephanie Rivera, creadora de clasificadosparamujer.com.
hice este video tutorial para orientarles a cómo utilizar esta herramienta, la cual es muy útil para las mujeres puertorriqueñas, ya que pueden encontrar productos o servicios necesarios en un mismo lugar a través del internet. Realicé mi práctica en un departamento federal. Es Entertainment, me dieron mi primera oportunidad en los medios como colaboradora de radio. Y gracias a ellos yo pude definir, incluso encontrar el nombre shoppingista. También empecé como personal shopper para dueños de negocio. En el 2013 me tocó irme a un entrenamiento de 3 semanas en un campo en Wisconsin, en Estados Unidos, porque mi unidad iba a ser activa para ir a Afganistán. Y cuando yo regreso de ese entrenamiento, me llevé la noticia de que estaba embarazada. Tenía ya un poco más de un mes. Así que ahí fue que llegó Fabiola Lee a mi vida. Eso fue lo que nos motivó a mi esposo y a mí a emprender un negocio llamado Los Disfrazados Promo. Nos ayudó a generar ingresos adicionales para la llegada de Fabiola Lee y también a invertir en el proyecto de la Shoppingista. Lo pudimos llevar a prácticamente todos los medios de comunicación de Puerto Rico. En 2013 le escribí a la producción de Noticentro en Amanecer de Guapa TV y Guapa América, preguntándole si me necesitaban para ¿verdad? Comunicarle a la audiencia. Al otro día, la productora me contesta que sí, que precisamente ellos estaban buscando lo que yo estaba ofreciendo. No hay casualidades, son causalidades. Así que una vez comencé ahí en ese espacio, ahí fue que entonces realmente la transformación mía, tanto personal como profesional, se fue a otro nivel, a un nivel masivo, a uno que yo jamás pensé que pudiera llegar a más de 300.000 personas que se estarían beneficiando de nuestro mensaje. Y cada vez sigue aumentando, creciendo. Estos esfuerzos hicieron que mis redes sociales dieran un boom. Y a la misma vez era madre, fue como que nacieron las dos a la vez. Y fue como que un tsunami de emociones, obviamente positivas, pero también de estrés, de preocupaciones, de ansiedad, de muchos retos, muchas situaciones que fuimos pasando en el camino, pero todo nos llevó a donde estamos hoy día. Esto ha dado pie a que hagamos servicios, que hagamos productos digitales para que las personas puedan tener múltiples herramientas al momento de conseguir todo lo que su familia necesita. Luego de mirar hacia atrás y ver todo lo que parecieron piedras en mi camino a lo largo de mi vida, hoy por hoy puedo decir que han sido ladrillos con los que he podido construir más alto esos sueños que desde niña anhelé. Puedo ser yo misma a la hora de crear contenido, que puedo inspirar a otros, darles múltiples herramientas, estrategias, productos, servicios a cientos de miles de personas. Para mí es una cosa de lo que estoy profundamente agradecida con Papá Dios. Es genial cómo las experiencias personales se mezclan con las laborales y las enseñanzas académicas de las del ejército y todas llevan a lo que es el estilo de vida shoppingista. Es como que si por una forma no vas a ser shoppingista, por dos, por tres o por cuatro lo vas a hacer. Ahora los invito a que se unan a la Academia Shoppingista en su versión digital, la cual cuenta con cursos, herramientas y asistencia que te van a enseñar a construir y alcanzar una mejor calidad de vida a tu tiempo y a tu paso. Te invito a que te unas ahora mismo a nuestro movimiento y que te transformes en shoppingista para comprar, progresar, ganar y gozar. Sabes que te voy a estar esperando. Bendiciones y progreso en todos los aspectos y en todo momento.